Cerramos temporada ciclística. Se nos fue el año ya, definitivamente. Con un antioqueño ganador del Clásico RCN. Qué bueno para José Tito Hernández, del Oriente Antioqueño. Nombre del Oriente Antioqueño, carmelitano él. Se lleva por primera vez el Clásico RCN cerrando. Clásico, Vuelta a Colombia y las tres grandes del mundo. Giro de Italia, Vuelta a España y Tour de Francia. Este hombre nos trajo spinning. Hoy, para que ustedes también, a través de la bicicleta, puedan hacer la actividad física. A través de TV Peñol, Alcaldía de Todo por Mi Gente. ¿Y quién patrocina? Siempre Aguas y Aseo. En TV Peñol, entretenimiento en casa. Otra vez hoy, spinning. Spinning, vamos a hacer una sección corta, de unos intervalos cortos, pero fuertes, de intensidad alta. Vamos a calentar 3 minuticos, un pedaleo suave, tranquilo, que no tenga que hacer mayor esfuerzo, para que se vaya acomodando el cuerpo a la bicicleta, para que se vaya acomodando todos esos grupos musculares que se involucran a la hora de pedalear. Entonces, vamos a hacer un calentamiento suave, tranquilo. Un calentamiento suave, tranquilo, para arrancar con los intervalos cortos, pero de una intensidad alta. Vamos acomodando bien la bicicleta. Es muy importante ubicar todas las vainas, todas las cosas adecuadamente. El galápago a la altura correcta, el manubrio a la altura correcta. En fin, todo hay que acomodarlo a su estatura, a su modo de trabajar. El manubrio tiene dos posiciones. Uno que es muy aerodinámico, que es este que estamos trabajando en este momento. Y otro que es mucho más relajado, que es alto, que es mucho más alto que la posición del galápago. Para aquellas personas que no tienen la tradición o la constancia en la bicicleta, sino que son más esporádicos a la hora de hacer actividad física en estas bicicletas de spinning. Ya llevamos 2 minutos del calentamiento. El primer intervalo lo vamos a hacer de 2 minutos, 70%, 80% de pie, un agarre 2. Recuerden los agarres en las secciones de spinning. Esta bicicleta trae un agarre para la posición tipo triatleta, que es esta. Tiene el agarre básico número 1, acá de frente, para hacer trabajos relativamente suaves, no de mucha intensidad. Agarre 2, que se utiliza para pedalear sentado, utilizando un grado de fuerza alto, o de pie con una fuerza media. Y el agarre 3, que básicamente es para pedalear de pie. ¿Okay? Entonces, para que lo vayan teniendo muy presente y lo practiquemos constantemente. Vamos a arrancar con el primer intervalo, 2 minutos, 70-80%. Vamos acomodando la intensidad. Ahí nos fuimos. 2 minuticos, un pedaleo redondo, plano, eso es, tranquilo. Agarre 2. Alcaldía, Todo por Mi Gente, la doctora Sorani Andrea Marín Marín. Muchas gracias por permitirnos venir como representación del Instituto de Deportes a grabar estos programas. Actividad física saludable. Continúe con el trabajo. Son 2 minutos, vamos entrando en el primer minuto. Eso es. Realmente 70% es una intensidad muy alta, pero tenemos que ir entrando progresivamente a ese máximo potencial, a la máxima capacidad. Eso es. Nos quedan faltando 40 segundos. Muy bien. Ok. Perfecto, nos quedan 20 segundos. Sigue. Estamos hablando de una intensidad del 70%, los 2 minutos serían a un ritmo parejo.
no tenemos cambios de velocidad ni en la rotación. Faltan 5 segunditos. 3, 2 y sientas. Buen trabajo. Aflojas y pedaleas tranquilo. Vamos a recuperar un minutico. Listo. Vamos a recuperar un minutico. Recuerden la importancia de la hidratación durante la actividad física. Demasiado importante tener presente la hidratación a toda hora de todo el día. Por eso dice el eslogan que hay que hidratar antes, durante y después. Estamos en Navidad, pero eso no quiere decir que el cuerpo salga a vacaciones. Y claro, puedes comer buñuelos, puedes comer natilla, puedes pegarle chicharrón, la picadita, tomarse las cervecitas, pero no dejes la actividad física a un lado. Porque en enero, mediados de enero, vas a encontrar que te ganaste 6 kilos, 8 kilos, y después para volver al estado de forma es muy complicado. Entonces, invitación muy especial a que sí, te tengan sus actividades decembrinas, la buena comida, las buenas invitaciones, pero no dejemos a un lado la actividad física para que en enero, febrero, no paguemos de contado ese relajo, porque es complejo. Un kilito se lo gana uno en 2 invitaciones, pero allá bótelo. Le cuento que tiene que quemar mucho pedal, para rebajar un par de kilos. Ok, nos vamos con el siguiente intervalo. Nos vamos a hacer un minuto al 80-85%. Felicitaciones a todas esas personas que van perdiendo kilitos debido a la actividad física saludable, constante, programada, planificada, 2 días a la semana, 3 días a la semana, 4 días a la semana, pero siempre planificada. Se les ve muy lindo, se les ve espectacular perder 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12 kilos. No pueden olvidarse que la actividad deportiva fue la que los llevó a estar así, a verse bonitos. Bien, 80%, arriba, eso es. Ahí, un pedaleo redondo, con actitud, con ganas. Buen trabajo. Eso es. Excelente. Ok. Agarre 3, 80%. Eso es. Bien. Dale. Ajá. Pedaleo redondo. Pedaleo tranquilo. Pedaleo plano. ¿Qué es un pedaleo plano? Que los zapatos o que los plantas de los pies no estén a toda hora de punta. Planito. Movimiento técnico. Ahí, da fuerza, da agarre. Y es técnico. Faltan 20 segundos. Agarre 2. Eso es. Buen trabajo. Faltan 10. Síguelo. Ahí, concentrado. 5, 3, 2, sale, afloja, rebaje esa tensión, hidrata, agüita, agüita. Lo ideal es consumir agua durante la actividad deportiva, ya para rendimientos más altos. De pronto acompañamos con algún producto rico en cafeína que aumenta la capacidad física, mental, libera más adrenalina, pero dentro de lo normal para practicar deporte saludable, lo mejor es tomar agüita. Edgar Henao, el popular bambino, gerente del INDERPE, da instrucciones claras y concisas para que cada 8 días un grupo de 6 entrenadores o personas que amen
la actividad física, se presenten al canal y grabemos estos programas. Gracias TV Peñol, entretenimiento en casa, que nos facilita este hermoso set cada 8 días para nosotros disfrutar de lo que hacemos, porque la verdad yo no me esfuerzo mucho para hacer esto, lo hago con mucho amor, me encanta y ojalá llegue a sus casas y alguien lo haga, lo practique, sería interesante. Vamos a hacer un intervalo más de 1 minuto, pero ya le vamos a poner 90%, 90% de intensidad. Quiere decir que ya hay un esfuerzo alto, muy alto. Entonces, en unos 15 o 20 segunditos, nos disponemos a hacer 1 minuto de intensidad alta al 90% concentrado. Realmente, mientras que se hace actividad física, no es muy recomendable conversar ni estar compartiendo, mejor concentrarse, pero la idea aquí es más lúdica, explicarles algo para iniciar esta actividad deportiva. 90%, se ve que está un poquito duro ya, esfuerzo, simulemos esa subida a la feria, acá en el municipio del Peñol, que exige de todos los que pasan por ahí en bicicleta, en el caballito de acero. Buen trabajo, se siente el esfuerzo. Eso es, nos quedan 20 segundos. Ajá, bien. Concéntrate y sin bajar la intensidad, vas a aumentar la velocidad. 5, 4, 3, 2, sale, descansa, eso es, buen trabajo. Se altera el sistema cardiorrespiratorio, se suben las pulsaciones cardíacas, se agita la respiración, porque hay un nivel de exigencia alto. Estamos recuperando. Carlos Alberto Villegas Chaverra, coordinador deportivo, salud especial a todos los colegas del equipo de trabajo del INDERPE, que estamos finalizando este año, un año complejo, un año diferente, donde no tuvimos la motivación de ir a las competencias por la pandemia, en fin, pero siempre con la actitud en alto, siempre con ganas de hacer cosas, siempre tratando de aportar a la comunidad, a la sociedad, a este pueblo hermoso del Peñol, para incentivar a esas personas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas recreativas, personas con alto nivel de entrenamiento, a que continuemos en la actividad física, cualquiera que sea, no importa, fútbol, ciclismo, microfútbol, baloncesto, natación, lo que sea, pero hay que hacer actividad física saludable. ¿Listo? Vamos a tomarnos un poquito de agua constantemente, hay que hidratar constantemente, cada 4, cada 5 minuticos. Un traguito pequeño de agua para que sea mucho más efectivo, para liberar toxinas, para que esa agua pura que tomamos la expulsemos con toda esa cantidad de cosas no tan buenas que tenemos en nuestro cuerpo a la hora de orinar. Entonces, tomar agua pura y orinar mucho, una de las estrategias para tener una vida saludable. ¿Ok? Vamos a hacer 1 minuto al 100% de sus capacidades. Estamos llegando al tope de la curva de exigencia y vamos entrando a la calma nuevamente para terminar todas las actividades deportivas. Toda actividad física tiene 3 fases fundamentales, las repito cada que puedo.
fase inicial o de calentamiento, fase principal o trabajo fuerte o carga fuerte, y vuelta a la calma o ejercicios de estiramiento. Todos esos tres pasos hay que tenerlos en cuenta para tener éxito en la actividad deportiva, si sea muy recreativa. ¿Qué pasa si no haces un buen calentamiento? Cuando estás en el trabajo fuerte, en la fase principal del entrenamiento, vas a correr el riesgo de o lesionarte porque no calentaste las articulaciones, o de un calambre. Calambre durante una actividad deportiva es muy, muy tedioso, muy engorroso, muy desagradable. Queda uno definitivamente impedido para continuar la actividad. Entonces, invitación muy especial a hacer un buen calentamiento. El trabajo principal o la fase fuerte, que hacerla con mucho cuidado, teniendo presente la frecuencia cardíaca, que no podemos exceder la máxima frecuencia cardíaca de cada uno de nosotros. Sabemos que la forma más sencilla de medir la frecuencia cardíaca es 220 menos la edad. Usted tiene una constante de 220, y entonces si tiene 40 años, le rebaja a 220, le rebaja a 40, la máxima cantidad de pulsaciones por minuto sería 180. Ya sabe cómo es la operación matemática para que estudie la frecuencia cardíaca. La respiración es muy importante. Creo que es más importante que la misma frecuencia cardíaca, manejar bien la parte respiratoria, que no lleguemos a un punto crítico donde no nos dé ni siquiera para manifestar algo. Entonces, ese punto máximo de fatiga en la parte de respiración ya no lo permite a uno hablar, sino que jadea. Entonces uno le preguntan alguna cosa y uno jadea. Sí, hay que tener muy en cuenta todos esos truquitos para no ir a cometer un error garrafal, un error craso, muy, muy delicado. Y en vez de hacer una actividad física saludable, lo que hacemos es enfermar. Un minuto al 100%. Vamos a ir acomodando esa tensión. Ahí está, 100%, un minutico, concentrado. Siempre pensando con actitud, pensando positivamente. Eso es. Ok. Qué buen trabajo. Dale. Sigue. Vamos a hacer un buen dancing a un lado y al otro para, con el peso del tren superior, darle fuerza al pie que está empujando el pedal. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Eso es. Nos quedan 20 segundos. Bueno, buen trabajo. Eso. 5, 3, 2, sale. Muy bien. Qué buen trabajo estamos haciendo. Estamos recuperando. Vuelta a la calma de este segmento. Fuerte intensidad. Eso es. Muy bien. Aguas y Aseo del Peñol, patrocinador oficial de muchas de las actividades deportivas que se realizan en el municipio del Peñol. Hospital San Juan de Dios, también patrocinador y aliado del INDERPE. Doctora Sorani Marín Marín, alcaldesa municipal. Edgar el Bambino Henao, gerente del Instituto de Deportes. Carlos Villegas, coordinador deportivo. Una feliz Navidad para todos en sus casas. Y recuerde que hay 100% de ocupación en UCIs, en algunas partes del país, para que nos quedemos en la casa. Disfrutemos en la casa prudentemente. Cuidemos nuestros hijos,
esos chiquitines, esos hijos adolescentes, esos hijos mayores. Aquí de este coronavirus no se salva a nadie, a que lo sepan. Hay que estar prudentes, ¿sí? Actividad deportiva no necesita hacer uso del tapabocas. El tapabocas provoca una insuficiencia a la hora de tomar oxígeno. Entonces, mientras que estemos haciendo actividad física, no es tan importante utilizar el tapabocas, pero cuando llegues a grupos numerosos de gente, es muy importante que lo uses. Haga las cosas a conciencia. No se ponga el tapabocas ahí por cumplir y se lo pone en el mentón. Mejor que cuando llegues a punto de aglomeración lo uses correctamente. Y haz deporte en espacios abiertos. Hagamos deporte en espacios abiertos. Una maravilla todo este peñol. 24, 25 veredas, no recuerdo. No sé cuál de todas más hermosa. Para disfrutar con uno o dos amigos, caminando, corriendo. MTB, bicicleta de todoterreno, de montaña, ruta, municipios por conocer, Guatapé, San Rafael, San Carlos, todo este paraíso terrenal que puso Dios para nosotros. ¿Cuántos quisieran del resto del mundo tener la oportunidad y el privilegio de vivir por estas bellezas de paisajes que nos regala el Creador? Es así como fuimos terminando con esta sección de spinning. Gracias TV Peñol, a los señores que nos colaboran muy diligentemente colocándonos a punto para que esta grabación salga bien, para que todo salga impecable. TV Peñol, entretenimiento en casa, aguas y aseo, Instituto de Deporte Indepe, Alcaldía, todo por mi gente. ¡Feliz Navidad! Bye, bye.